الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al cálamo especial de Ramadán, un programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. El cálamo especial de Ramadán. Amo decir esto, amo mencionar que estamos en el bendito mes de Ramadán, haciéndonos compañía en el suhur, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el suhur, pues en él hay mucha bendición. Último tercio de la noche, ¿cómo no va a haber bendición? No solo en Ramadán, sino durante todo el año. ¿Cómo hay que tratar de encontrar estas noches si nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser pudo levantarse en este horario? ¿Por qué no lo seguimos haciendo fuera del bendito mes de Ramadán? No les digo media hora, 40 minutos antes, como hacemos para comer, pero sí 15, 20 minutos antes del rezo del alba, y hace muchas súplicas, mucho dua. Lo vas a encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento, pero en este horario mucho más especial, porque Allah mismo nos dice, y sabemos a través de los relatos, que baja al cielo más cercano entre el cielo y la tierra. ¿Qué puedo decir de lo que está sucediendo con el Cálamo, el programa de nuestra institución, que sale siempre por la televisión pública y que estamos muy felices de estar en la televisión pública argentina, de ser bien federales, de poder llegar a cada rincón de nuestra amada Argentina, de nuestra amada patria? La verdad que nos cuesta mucho entender, estamos muy tristes, nos cuesta entender lo que está sucediendo, lo que está pasando. Si hubiese sido una cuestión de que todos los programas religiosos se van del canal y solo va a ser un canal de deportes, y bueno, pero solo a nosotros. Y enhorabuena que siguen tanto los católicos como judíos con su espacio. Pero ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? No le encontramos explicación. El programa le genera cero pesos a la televisión pública. Cero pesos. Lo único que nos da el canal es el aire. El aire para que podamos salir ahora como nos están viendo ustedes. Pero nosotros no le generamos ningún gasto, ni hasta un remis, un taxi, un café que nos podemos llegar a tomar. No le pasamos un centavo. Se hace cargo todo el Centro Islámico de la República Argentina. Y también al Centro Islámico de la República Argentina, dicho sea de paso, le tratamos de generar lo menos posible como gasto para este programa. Porque tenemos nuestros propios equipos, que son del Centro Islámico de la República Argentina, porque muchas veces también usamos mis equipos, porque siempre le buscamos la vuelta para que sea lo menos posible de gasto para la institución. La institución. No para la televisión pública, que ahí sí es cero gasto. Y para la institución, lo menos posible. Alhamdulillah, gracias a Dios. Vamos a estar disfrutando estos últimos programas. ¿Quién sabe? Yo estoy muy tranquilo porque nosotros nos encomendamos al Altísimo y dentro de la dificultad hay facilidad. Y teniéndolo a Dios de nuestro lado, ¿cómo vamos a estar tristes o apenados? Al contrario, estamos muy tranquilos. Sabemos que el cálamo va a seguir a través de las redes sociales. Por eso síganos. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Facebook, Instagram, Twitter, X, que es Twitter. Y nuestro canal de YouTube, activando la campanita, TikTok.
Pero también tenemos ya el ofrecimiento de otros canales, pero nosotros queremos estar en la televisión pública, porque es federal, porque llegamos a lugares que no llegan otros canales, que no llega a Internet. No es una cuestión de capricho ni nada. Hasta incluso si nos vamos a otro canal privado, podemos elegir el horario. El de las 8 de la mañana es lindo, sí, ya nos instalamos, pero por ahí a mí me gustaría estar en otro horario, a mí, a la institución, digo, ¿no? Al equipo del Cálamo, al Centro Islámico. Pero aquí es también por la injusticia que se está realizando contra el Islam, contra los musulmanes y contra el Cálamo, que es un programa que deja la vida por ustedes que están del otro lado y obviamente por la televisión pública, porque tenemos la camiseta de la televisión pública en todos los gobiernos que pasaron. Jamás hablamos de política. De hecho, para el gobierno actual, cuando asumió, nosotros le decíamos el bien, porque somos argentinos y queremos que le vaya bien a nuestro país, porque si le va bien a nuestro país, nos va bien a nosotros que somos argentinos. Vamos a disfrutar de este programa, no sé si serán los últimos, pero bueno, ustedes estén aquí con nosotros, que de eso se trata el Cálamo. En este mes descendió el Corán, el libro sagrado del Islam, por eso vamos a comenzar con una de nuestras suras de nuestro libro sagrado. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán y algo nos pasa en nuestro interior, se nos eriza la piel, podemos reflexionar con las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios Todopoderoso para con sus siervos. Seas musulmán o no, y agradecemos. Es increíble la cantidad de no musulmanes que se levantan a esta hora especialmente para acompañarnos durante el bendito mes de Ramadán, para ayunar con nosotros. Punto y aparte, que no lo dije apenas abrí el programa, la cantidad de mensajes que recibimos de todas las confesiones religiosas solidarizándose con nuestro programa, que nos siguen, que son fanáticos, tanto católicos, judíos, practicantes, no practicantes, de todas las religiones. Así que desde aquí, en nombre de todo el Centro Islámico de la República Argentina, yo como cara visible, como conductor, les agradecemos del corazón. El Corán, que es nuestro libro sagrado, aquí tenemos un ejemplar en idioma español, como aquí pueden observar, con las distintas suras, pasajes de nuestro libro sagrado. Estamos ya transitando, próximos a entrar a las últimas 10 noches del bendito mes de Ramadán. Dentro de esas 10 hay 5, las 5 impares, 21, 23, 25, 27 y 29, que pueden ser la Ilatul Qadr, la noche del decreto. Busquémosla y esperemos, inshallah, si Dios quiere, poder encontrarla. Viajamos al viejo continente para aprender con nuestros hermanos y hermanas de Fasila. Ramadán es sin duda el mes más especial del año para nosotros y es conocido como el mes del Corán y del ayuno. Sin embargo, no debemos olvidarnos que supone una auténtica escuela educativa e integral, ya que en él los musulmanes de todo el mundo realizan diversos actos de adoración y trabajan su personalidad y sus modales. Durante este mes existe un cambio visible en la vida de las personas, sus rutinas y prioridades, en especial en las sociedades donde hay un número sensible de musulmanes. Y de eso se trata, ¿no? Que haya cambio y sea de beneficio para todos con la ayuda de Dios. Puesto que Ramadán tiene tan alto estatus en el Islam, los actos de culto durante este mes son de una inmensa virtud y son recompensados de una forma multiplicada. Por lo tanto, el musulmán debe aprovechar al máximo este mes bendito para abundar en las adoraciones y buenas acciones, y así abandonar los pecados con la esperanza de que Dios exaltado sea, lo bendiga, aceptando estas obras y le permita aferrarse a la verdad. Narró Selmen que Dios esté complacido con él, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo en un sermón a fines del mes de Sha'ban: «Oh gentes, un mes auspicioso y bendito ha descendido sobre ustedes. En dicho mes hay una noche que es superior a 1000 meses. Dios ha hecho obligatorio el ayuno y ha decretado la vigilia voluntaria por la noche, Taraweh. Una acción voluntaria realizada durante este mes con el propósito de acercarse a Dios es igual a una acción obligatoria realizada durante otro mes. Una acción obligatoria realizada en este mes es igual a 70 acciones obligatorias de otros meses». Tenemos que ser conscientes de las virtudes de las prácticas de culto para que, por ejemplo, durante el mes de Ramadán no desaprovechemos la oportunidad de beneficiarnos de todas ellas y fortalecer así nuestra relación con Dios.
Adorar a nuestro Creador se hace a través de múltiples formas, sean prácticas de adoración propiamente dichas o comportamientos diarios. En esta pequeña charla nombraremos algunas entre muchas. Hablaremos primero de la oración. La oración manifiesta el reconocimiento de la soberanía de Dios y la entrega del hombre a su voluntad. Tener tiempos específicos cada día para estar cerca de Dios ayuda a los creyentes a tomar conciencia de la importancia de su fe y el rol que juega en cada momento de su vida. Los musulmanes comenzamos nuestro día haciendo el lavado ritual, la ablución, y luego parándonos ante nuestro Señor en la oración. Todas las recitaciones y movimientos expresan sumisión, humildad y homenaje a Dios. Si la realizamos con conciencia, dé a los corazones al sentimiento de responsabilidad y aleja a la persona de los pensamientos malos, comportamientos negativos y de las maldades. Porque el musulmán, cuando piensa y siente que llega a la presencia de Dios en momentos precisos del día, intenta adoptar comportamientos para conseguir su complacencia. Sobre este asunto se ordena en el versículo: recita lo que se te ha revelado del libro, el Corán, y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables, y sabe que tener presente a Dios en el corazón durante la oración es lo importante, y Dios sabe lo que hacéis. El ayuno nos crea a lo largo del día una sensación de que estamos obedeciendo a nuestro amado Dios Altísimo, ya que dejamos cosas que son perfectamente permisibles en otros momentos, e incluso vitales, como puede ser el beber agua, por ejemplo. Esto nos ayuda a entretenernos para que abandonar lo que sí es ilícito en todo momento y, por lo tanto, perjudicial para nosotros, sea aún más fácil. Este autocontrol nos permite desarrollar a lo largo del día un sexto sentido, la conciencia de Dios. Y esta es la meta del ayuno durante el mes de Ramadán. Dios dice en el Corán: oh creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. El hombre con el ayuno salva a su propio ego de la desobediencia de Dios y lo convierte en un siervo sumiso. Nos damos cuenta de que no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos, si ni siquiera podemos tocar el agua sin su permiso, y por lo tanto, cada uno entiende que no es poseedor, sino poseído, y que no es independiente, sino siervo. Así concibe su incapacidad y pobreza y se da cuenta de sus defectos y se prepara para tocar la puerta de la misericordia de Dios con una mano de agradecimiento. Dijo Ibn Rajab: ayunar un día en Ramadán es mejor que ayunar 1000 días, y decir glorificado sea Dios en él es mejor que decirlo 1000 veces en otras épocas, y un módulo de oración es mejor que 1000 módulos. Además de la caridad voluntaria, Dios alabado sea ha prescrito el azaque obligatorio a aquellos cuya fortuna alcanza un cierto monto, e hizo de él uno de los 5 pilares del Islam. La intención es purificar la propiedad de las personas con recursos, aligerándolas de aquellos incrementos que ya no le pertenecen, que deben distribuirse entre los debidos beneficiarios. Un determinado porcentaje de la riqueza debería distribuirse de la forma correcta, porque ya no pertenece al propietario. Esto limpia también su corazón de egoísmo y codicia, y de riqueza. Por lo tanto, libera el corazón de ser receptor de envidia, de enemistad y de desasosiego, introduciendo en él una buena voluntad y cordiales deseos hacia los demás. Las prácticas de culto, cómo uno se acerca en la adoración al Altísimo, la fe crece y decrece. Crece con los actos de adoración, como estamos ahora haciendo y cumpliendo uno de los pilares del Islam, que es ayunar, cumplir con lo que Dios nos manda. Y además, cuando entendemos la práctica del ayuno, que ojalá fuera dejar de comer y de beber, que eso prácticamente es lo más fácil, sino controlar nuestras pasiones, nuestro ego, nuestros enojos, bajar un cambio en esta vida que vivimos cada vez más apresurados. Y además, cuando la ciencia nos explica las bondades y beneficios que tiene ayunar, ahí sabemos que todo viene de Dios. Otro de los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala para con sus siervos que están al alcance de nuestras manos es que el Corán, Dios preserva un mismo Corán de hace 1400 años a la fecha, ni una coma de más ni una de menos. Ahí también hay signo para gente que reflexiona y sabemos que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque lo tenemos al querido Jay Salín. Interactúen en las redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activá la campanita, es muy importante que nos sigan a través de las redes sociales, que vamos a estar dando muchos comunicados, mucha información va a estar pasando por las redes sociales, pero quédense tranquilos que inshallah, si Dios quiere, no los vamos a dejar solos. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo especial, ya saben, de Ramadán.
último bloque del cálamo especial de Ramadán. Gracias por estar, gracias por ser parte, gracias por hacer del cálamo un clásico ya de la televisión pública desde hace 13 años. No paramos jamás. Estuvimos todos los domingos, nunca paramos por vacaciones. Quien les habla, jamás en la vida me tomé vacaciones. O sí, cuando me las tomaba, hacía el programa desde mis vacaciones, dejándolo todo y no para que digan, qué bueno que jale, ¿cómo? No, es porque lo hacemos a pura pasión, a pura entrega y con el corazón, que eso es lo más importante. Cuando uno actúa con el corazón, hagas lo que hagas, Dios siempre te va a encontrar la salida porque lo estás actuando con tu corazón puro y verdadero. Obviamente, si tenés buenas intenciones en todo lo que hagas. ¿Dónde estamos? En la mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina. Esta mezquita que tanto amamos, que tanto nos encanta venir a compartir. Por ejemplo, los iftar, los desayunos que realiza el Centro Islámico de la República Argentina. En la Asociación Yaurdense, a quien agradecemos también por darnos este espacio y lugar. Recuerden, aquellos que quieran colaborar, quedan pocos días, colaboren también en poder darle de comer a los hermanos y hermanas. Y también para el zakat de Ramadán. Ya está la comisión directiva del Centro Islámico recaudando esto para poder entregarle a los necesitados. Es muy importante que lo hagan con tiempo y no llegando. Es una imagen que vemos siempre, que hasta a mí me da como un poquito de rabia, no les voy a mentir, pero rabia en el buen sentido, porque comunicamos en las redes, en la televisión, acá en la mezquita, el Shey, bueno, o a mí cuando agarro el micrófono como comunicador, no porque sea un líder religioso, y decimos que se apresuren a dar el zakat de Ramadán, porque si lo das después del rezo o cuando el Shey ya suba al mimbar, no se considera como un zakat de Ramadán. Entonces, hay muchos hermanos que vienen, yo veo esa imagen que, y, o hacen cara y dicen, ay, me olvidé. Háganlo con tiempo, ya, mañana venía a la mezquita o hoy venía a la mezquita y da tu zakat. Es muy importante que lo hagas y además no es mucho. Vamos ahora sí a hablar con el querido Shey Salim Delgado. ¿Cómo está? Alaykum salam, alhamdulillah, Khalid. Bien, ¿tú cómo estás? Alhamdulillah, gracias a Dios, el placer siempre de verlo y además en este bendito mes que ya comenzó. Cuando nos queramos acordar se va. Y la pregunta, ¿no?, de todos los que estamos siguiendo, sean musulmanes o no, ¿cómo nos preparamos y qué debemos hacer estos primeros días? Una vez que hemos empezado Ramadán, debemos recordar todos los buenos consejos que nos han dado acerca de la parte espiritual y la parte de, física, ¿no?, de cómo hacer que el ayuno sea más llevadero, sea más fácil, sea, ¿no?, la cuestión de hidratarse, de comer de manera oportuna al momento de romper el ayuno, después tomar de pronto algo muy liviano antes de dormir y al suhur, ¿no?, el tiempo del alba, anterior al alba, que es también que debemos comer para aguantar ese día de la mejor manera, ¿no? Cada persona es diferente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de pronto a uno le conviene más líquidos, más tipo leche, yogur, ese tipo de alimento, a otros le conviene más un tipo más de alimento que tenga proteína o carbohidratos complejos que le aguanten durante todo el día. Sí, siempre decimos que está bueno consultar con sus médicos, tanto nutricionistas o médico de cabecera, para que te diga qué debes comer o qué no. Siempre recomendamos que en este horario del suhoor, queso, háganlo a un costado porque después durante el día tenés mucha sed. Claro, quesos maduros, que son salados, sí, puede ser, claro que sí. Y más bien algo que sea hidratante, ¿no? Y Jay, vamos a hablar de algo importante, que lo dijo al comienzo, ¿no? ¿Cómo debemos apresurarnos en cortar el ayuno? Porque a veces cuando es el horario del ocaso, no, espero 3 minutos más, no, espero 5 minutos por las dudas. Hay mucha certeza que hay que cortarlo en su debido momento, ¿verdad? Sí, si hace referencia a que termina el día de ayuno, sabemos que ya es el ocaso por reloj, por... en un tiempo preciso que podamos tener acceso, el horario obviamente en el que se ocultó el sol, estamos seguros, lo hemos comparado con uno o dos y sabemos que es a tal hora, entonces rompemos el ayuno a esa hora, sí, que es cuando se escucha el adán realmente, ¿no?, en un país musulmán. Claro, en un país islámico, acá en Argentina, salvo que vengas a la mezquita. Sí, apresurados a cortar el ayuno en su debido momento, ¿no? Sí, tratar de tener algo a la mano quien esté trabajando, estudiando afuera y no esté en casa, que pueda romper el ayuno a eso. Jay, este es el mes del Corán, el mes donde fue revelado nuestro libro sagrado que sirve como guía para toda la humanidad.
De hecho, siempre empezamos el programa, no solo del Suhoor, sino también de los programas de los domingos durante todo el año, con la sura del Corán. Va, empezamos primero dándoles la bienvenida a la gente y después lo primero que mostramos es el Corán. ¿Qué nos puede explicar de esta reflexión o de este Corán y de este mes tan importante? Es el mes del Corán, ¿no? Es una ley del Corán que nos afirma esto, ¿no? Shahru Ramadán, aladhi unzila fihi al-Qur'an, ¿no? El mes de Ramadán es el mes en el que descendió lo que es el pilar fundamental de la Sharia, ¿no? De la ley islámica, del Islam en sí, que es el Corán, que es la revelación de Dios Todopoderoso a su profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, si es que eso fue en Ramadán, definitivamente tiene que ser el mes en el que más leamos el Corán, en el que más lo ojiemos, lo tratemos de entender, lo reflexionemos, no una lectura vacía, ¿no? Obviamente una lectura lo más reflexiva posible. Es el mes del Corán, sí, justamente. Jay, algo que también se escucha y mucho a lo largo de los años y que vamos aprendiendo es que los demonios son encadenados, que las puertas del paraíso están abiertas. ¿Cómo debemos actuar, ¿no? Sabiendo que uno comete pecados día y noche? Tratar de irnos por el camino recto, estamos en un mes bendito, no sagrado, pero es un mes bendito. ¿Qué reflexión podemos tener? Sí, hay un hadith del profeta, la paz con él, que nos habla de que cuando empieza Ramadán, las puertas del cielo se abren y las puertas del infierno se cierran, ¿no? Y se encadenan a los demonios, etc. Bueno, este hadith nos habla de una oportunidad muy grande que tenemos de acercarnos a Dios, como no tal vez tengamos fuera de este mes, del mes bendito de Ramadán. Porque Allah nos facilita la adoración, nos facilita acercarnos a Él con estas menciones que hace el profeta, ¿no es cierto? Entonces debemos aprovechar la oportunidad, debemos, como mencioné, a la lectura del Corán ser más reflexivos y ser más reflexivos con uno mismo. Interiorizar en uno mismo. Básicamente el ayuno te hace eso, ¿no? Dejas sí. de comer y de beber, te estás concentrando en otro tipo de cosas que tal vez durante el día el desayuno, el almuerzo, ¿no? La merienda o la cena te desconcentra un poquito, pero si tú quitas eso, estás como que despertando tu lado espiritual, que es lo que estaba diciendo al principio también. Si nos vamos a recordar los buenos consejos de la parte física, que es importante, y la parte espiritual también, que entre ellos está hacer más rezo, leer más Corán, por supuesto frecuentar más a la mezquita, visitar a parientes, quien tenga su familia con él cercana, aprovechar esa oportunidad. Sí, y además, como decimos siempre, Jay, no nos cansamos de mencionarlo, que es una escuela para todo el año, porque venir más a la mezquita, agarrar el Corán, nos tiene que servir en verdad, como para que todos los meses del calendario lunar islámico podamos realizarlo, ¿no? Sí, sí. La vivencia que tiene un musulmán en Ramadán es una escuela que te entrena en diferentes facetas y te tiene que durar eso durante todo el año. Pero tienes que aprovecharlo desde el principio, tomarlo o vivirlo con fuerza desde el principio para que en verdad aproveches estos días que pasan rápido. Con la cantidad de actividades y de cosas que uno hace en Ramadán, tenemos siempre esa impresión de que pasó rápido el mes. Entonces, cuando termine el mes y quieras como que sientas se pasó algo del mes y no pude aprovechar, no, desde el principio aprovecha al máximo, frecuenta más a tu mezquita. Si vives muy lejos, no te pongas triste, puedes todavía hacer un montón de actividades en casa. Como, repito, la lectura del Corán, la lectura de hadices, dichos del profeta, aprender más de la vida del profeta, de la religión. Lo que el profeta hizo y dijo en vida te va a llenar de fe, sobre todo en este mes. ¿Y hay alguna súplica que debamos hacer en el Suhoor? Como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, tomar el Suhoor, pues en él hay mucha bendición. Porque también estamos en el último tercio de la noche, que esto ocurre no solo en Ramadán. A veces descuidamos, tenemos una oportunidad muy importante los creyentes, los musulmanes, con respecto a que Allah está en el cielo más cercano a la tierra y escucha las súplicas de quien le está suplicando. Sí, sí, por supuesto. El éxito es poder rezar un poquito antes de tomar el Suhoor. Bien. Sí, aunque sea dos genuflexiones. La verdad es que es bueno, es realmente suficiente si uno lo hace bien. Y después puede tomarse el Suhoor. Si no lo hace, por cuestión de tiempo, por cuestión de laborar. Sí, me levanté 15 minutos antes de decir, no llego.
Yo te voy a decir, Jalet, lo que yo hago. Yo hago. ¿Qué hace? Me gusta. Yo me levanto y recuerdo a Dios. Bien. Y digo subhanallah y aprovecho ese tiempo a decir astaghfirullah hasta que llego a donde quiera llegar, a la cocina, lo que sea, porque es un lugar, es un tiempo en el que Allah dice wa bil ashari hum yastaghfirun, está elogiando a los creyentes y decía, y durante el tiempo del suhur pedían perdón. Caricias al alma y al corazón cuando escuchamos las palabras de las personas de fe, de culto, de sabiduría, como es el querido Sheikh Salim. De esta manera llegamos al final del cálamo especial de Ramadán. El cálamo especial de Ramadán. Síganos en todas las redes sociales para seguir conectados, para saber que ustedes están del otro lado. Suban alguna fotito, que se vea su suhur. Cuéntenos desde qué horario a qué horario ayunan. Sabemos que difiere el horario de la Ciudad de Buenos Aires con alguna que otra provincia, con el exterior. Ayunamos desde el alba hasta el ocaso, eso también lo aclaramos por si hay alguien que por vez primera nos está viendo, que hay muchos que a veces por primera vez nos siguen. Por eso es importante que estén a través de las plataformas digitales Facebook, X, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activá la campanita y te suscribís. Es muy importante que nos sigan en YouTube porque de ahí también vamos a estar obviamente siguiendo todos los domingos, pero esperemos si Dios quiere que podamos seguir en la televisión pública, a la cual amamos, la cual respetamos y la cual nos sentimos muy cómodos trabajando y haciendo nuestros programas en la televisión pública. Mi nombre es Jalet Hajar y llegamos al final. Nos despedimos con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes y que tengan lindo día de ayuno. A rezar el rezo del alba y a dormir un ratito si tenés tiempo.